El lugar donde nací, o mejor dicho, donde me crié, es un Village Lajas, un pueblo muy pequeño de la vereda de los ríos del Batía. Recuerdo mucho mi infancia, cómo bañaba en las playas y disfrutaba del ambiente natural. Recuerdo también a mis compañeros, el amor de las personas, ese enlace con la agricultura y ese deseo de salir a otro lugar a aprender un oficio o poder estudiar algo para ser alguien en la vida. Fue así como cuando tuve 17 años, que terminé mi bachillerato, me desplacé al municipio de Tumaco, Nariño, y con esa idea de poder estudiar, me encontré con el SENA, aprendí todo lo que es de sistema, pero luego quise unirme a eso que siempre había practicado desde niña, que era vender, que era trabajar mucho la manualidad. Y fui así como a través de un proyecto con Save the Children, me encontré envuelta en el tema de la joyería y decidí trabajar en ese oficio. Me enamoré de eso y en compañía de otros compañeros decidimos montar una asociación y empezar a trabajar todo el tema de la joyería. Pero no solamente como hacer joyas para obtener un recurso económico, sino hacer joyas para brindarle un trabajo, una estabilidad y una nueva oportunidad a los jóvenes de nuestro territorio. Pues la filigrana es algo muy, muy, muy cultural y muy, o sea, representa demasiado. Normalmente tú en Tumaco o en cualquier lugar del Pacífico, siempre vas a ver una persona que use la filigrana. Y tanto la filigrana como las piezas en oro se ve demasiado, entonces es algo como que acoge mucho. Y poder mirar que normalmente todas las personas que trabajaban este oficio ya eran adultos y que el oficio estaba como en ese riesgo y se podía perder, fue como esa iniciativa de decir, ¿por qué no empezamos nosotros jóvenes, aprendemos bien este oficio? Y no solamente no lo dejamos para nosotros, sino que también lo seguimos enseñando y volvemos esto en un estilo de vida. Pues no sabía exactamente qué era filigrana, pero sí la conocí desde muy pequeña, porque se acostumbra en esos lugares que cuando uno ya está un poquito grandecita, las mamás le obsequian a uno una reina. Entonces, recuerdo que fui al lugar de barbacoas, donde hay mucha joyería. Entonces, mi mamá me llevó a una prendería. Y ahí me hizo el obsequio, me compró las reinas. Y también como allá se trabaja la agricultura, las personas como viven lejos de Barbacoa y de lugares donde puedan guardar el dinero, lo que hacían era invertirlas en piezas de joyería en filigrana. Cuando ellos miraron los dibujos que yo hacía, me dijeron, Daisy, ve, mira, están dictando un curso donde tú puedes aprender a hacer cosas con metales como la joyería. Yo a lo primero dije como que, ay no, qué aburrido. Pero ya después cuando fui y el profesor me mira y dice, mira, tú acá puedes hacer esto y esto y esto. Esos dibujos, en vez de ser dibujos, los puedes pasar a hacer otra cosa. Entonces yo dije, guay, vale la idea, voy a dibujar con metal. Y desde ahí empezó como ese amor por la joyería. Y recuerdo tanto que hice unos pajaritos. Y todo el mundo decía como que está muy complicado, pero fue tan sencillo agarrar el hilo del metal y como con la forma del lápiz haciendo la figurita y luego soldarlo y mirar lo que estaba en un papel representado en una pieza. Entonces dije, esto es lo mío y por qué no seguir por aquí. Cada vez que veo a mis aprendices o a los niños que van al taller, ellos se alegran demasiado en poder hacerlo y cuando logran terminar un producto es una alegría inmensa, especialmente cuando uno trabaja joyería en filigrana, más allá de buscar como ese bien económico, es poder como, no sé, mirarlo como ese oficio o como ese arte que tú vas a aportar algo bueno en cuanto a emociones y en cuanto a cosas creativas que puedan ser ejemplares. Entonces, creo que lo bonito también fue como pudimos hablar de todo ese liderazgo que se presenta en los territorios y poder, hombre, hablemos de la minería, hablemos de los problemas que hay en el territorio,
pero también hablemos de eso que puede cambiar ese punto de vista y de eso que puede aportar de forma productiva. Como miremos el lado bueno, no sé, apoyemos a estos líderes que han asumido la responsabilidad y a través del arte hagamos algo mágico y algo nuevo. Invitarlos a conocer mi asociación. Estamos ubicados en Tumaco, Nariño, en un colegio. El colegio se llama ITPC. Nuestro taller, nos dedicamos a hacer la joyería en filigrana. Somos la Asociación de Jóvenes Joyeros El Morro. Nuestro lema es tradición con estilo. ¿Por qué tradición con estilo? Porque a pesar de que tomamos todas esas piezas tradicionales y esa idea de la filigrana, no solamente nos quedamos ahí, sino que le colocamos como nuestro propio sello, nuestro propio ideal, y nuestras propias ideas van plasmadas en cada una de esas piezas. Entonces, invitarlos a comprar la joyería de Morro Joyeros.